tren de aterrizaje. ¡Su madre! ¿Lo saca, sí o no? ¿Qué hacéis ahí atrás? ¡Eh, Rivelli! ¿Me oye? ¿No ven dónde estamos? Hubieran hecho mejor en tirar. Los heridos. ¿Cuántos heridos hay dentro? ¿Cuántos viven? Marcelino Rivelli, 17 combates en España, italiano, antiguo piloto de línea, emigrado en 1923. Tras la muerte de Lauro de Bossis, salió de Suiza para lanzar proclamas. Después de un año de calabozo, fue deportado a las Islas Lipari, evadido. Llegó a España tres días después de la sublevación de Franco como piloto. Herido en el frente de Madrid, comisario político de la escuadrilla. Muerto hoy en el frente de Teruel. Para los que acaban de llegar a la escuadrilla, solo quiero añadir esto. Era un hombre que teníamos en mucho. ¿Qué es esto? Es la pizarra del pueblo. Nos entierran en su cementerio. Es la costumbre de aquí. La ponen en el mercado y van todos al entierro. Solo una hora después de la muerte empieza a verse el alma. Ya debe de hacer una hora. Nuevos aviones, ¿no? Éramos uno contra ocho. Alineación derecha. ¡Ale! Los nuestros siguen avanzando. La brigada de Jiménez espera que vuelen el puente. Si siquiera tuviéramos los nuevos visores. Cuidado. Escatón. Pinares. Navas, Puerto Galeto y otros pueblos se han sublevado esta noche. ¿Hasta dónde? Hasta Linas. A estas horas sus refuerzos no pueden llegarle más que por la línea de Zaragoza. Por eso Jiménez atacará tan pronto como hayan volado el puente. Pero volar el puente uno contra ocho... No sabe cuánto nos alegramos de que haya vuelto, comandante. ¡Diga! ¡Arre Dios! Habrá que cambiar el trasto este. ¡Diga! ¡Digas! Sí. ¿Eh? Ah, jefatura. Muy bien, diga. Sí. Conforme. A sus órdenes. Ni hablar de salir, yo. Lástima no haber salido antes. No tenemos bastantes aviones para darles el gustazo de que se los carguen porque sí. ¿Pero qué objetivo? Ahora todo depende del puente. No falta gente nuestra del otro lado. ¿Aún en la ciudad? Sobre todo en la ciudad. Thank you.
tío ahí. No, no, no. ¿Los nuestros? Sí. Andarán cerca del río. Ya están allí. El parte dice el puente sobre Tom. Eso depende de Linás. Sin Linás no podemos con el puente. Los nuestros se han hecho con el pueblo esta noche. Entonces, tienen que aguantar allí. Si no hay más que policía vigilando el puente, bueno va. Si no... El puente está minado bajo tierra, ¿no? Desde luego. Pero si los moros llegan a Linás, el puente estará custodiado por el ejército y será difícil hacer nada. No somos bastantes. Una cosa así solo puede hacerse con camaradas seguros. ¿Qué entiendes por seguros? Probados. ¿Cuántas armas tenéis? Un fusil ametrallador, un poco de dinamita, pero en las afueras tenemos más. ¿Y en Linás? Espera. ¿González? González, ¿cuántas armas hay en Linás? Dos fusiles de verdad. ¿Escopeta? No. Un poco de dinamita. Les enseñé yo a servirse de ellas, pero no tienen experiencia. Llevarles la que tenéis en las afueras. ¿Podéis salir por otro sitio que no sea la puerta vieja? Por cualquier otra parte, andaríamos 400 metros bajo suelo. ¡Ahí va eso! ¿Y nosotros? Al pelo. Vaya asco de balas. No tocamos ni a 20. Ya vendrán otras. Entonces, camaradas, la cosa está clara. Operación primera. Pasar la puerta vieja. Imposible salir por otra parte. ¿Qué hacemos con el control? Nos lo cargamos. No hay ni 10 hombres. Segunda operación. Una vez fuera de la ciudad, llegar al garaje de Arnaldo. Allí hay por lo menos 2 coches. Tercero. Los compañeros de Juan y yo, en uno de ellos para ocuparnos del puente de Zaragoza. Y cuarto. Todos los demás con González llevarán la dinamita a Linás y harán todo lo que se pueda en el pueblo. Nada más. ¿Cómo esto? Explícate, caracoles. Ya se lo dije a ese. En boca cerrada no entra moscas. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Los heridos a dónde los llevamos? A mi escuela, vamos allá.
José tiene razón. Ya hemos hablado bastante. El campo ha visto cómo lo estaban haciendo durante 9 días. Cómo prohibía pasar por la carretera. Ha visto cómo llegaban los pajarracos y... Tú lo has visto. ¿Yo y los otros? Pues claro que los he visto. Pero no es eso. Decían que los nuestros ya estaban aquí. Y estáis solo vosotros. Pues yo tengo que pasar las líneas y llegar al ejército. No es tan fácil. Si nos dijeras dónde está el campo, podíamos mandar a otros también. Al paso que vamos, nos faltarían aquí. Campo es un campo. Se parece a otro campo. No se puede decir. El campo hay que conocerlo. Y además hay que enseñarlo. Sí, enseñarlo a los aviadores. Y yo ya debería estar arreando. Ven tú. Los rebaños se echan a correr ante las ametralladoras de los moros. Aquí tenemos una docena de camaradas seguros para acompañarte. Alguno tiene que llegar, es necesario. Pío y Antonio los van a buscar. ¿Salimos en grupo? 5 contigo, los demás sueltos. Tenemos que procurar que llegue alguno. Yo iré solo con este. ¿Tenéis bicicletas? 2 nomás. Las tomáis, cuando haya que dejarlas, las dejáis. Los demás andando, rápido. Tú junta a los compañeros que les explique. ¿Una pistola? No, gracias. Me basta con esto. Si no los aguantáis en el desfiladero, no pasará ni Dios. Ya no podemos aguantar mucho allí. Están a llegar los de la ciudad con fusiles. ¿Entiende de cañones? Tú, Barca, no serviste en Marruecos. Sé lo que es un cañón, pero no sé cómo se maneja. ¿El 7,5 cada cuánto dispara? Creo que 15 disparos al minuto. Esa es la teoría. ¿Cada 4 segundos? Esa es la teoría. Si saliésemos por la parte de abajo. Hay que pasar por la puerta, no hay más remedio. Allá abajo está lleno de tropas suyas. Con un coche los haremos polvo. He visto uno en la calle de Móstoles. Sí, un coche estupendo. Bueno. ¿Tú crees, chofer? Vente conmigo. Vosotros dais la vuelta. Esperáis allá atrás. Y cuando nos echemos encima del cañón, duro con ellos. Aún a toda velocidad, si entras de costado contra cualquier cosa, no te matas siempre. ¿Y marras el cañón? Tampoco de frente se mata uno siempre.
junta. Los nuestros han tomado la fábrica. ¡Los fascistas! ¡Vamos a trabajo! ¿Cuántos fusiles? 200 kilos de dinamita. Y nuestra tropa ha tirado al río. ¿Cuántos fusiles? ¿Ya te he dicho que 200 kilos de dinamita? ¿Qué quieres que hagamos con tu dinamita? No tienes dónde cargarla. En Asturias tampoco teníamos nada. Y sin embargo dimos con ello. No tienes fusiles. Nosotros y los que no tengan familia resistiremos en el desfiladero lo que podamos, con las escopetas. Más no podemos hacer. No podemos más. Hay que mandar más gente para los heridos. Los que los llevan están reventados. No hay senderos ni a derecha ni a izquierda. Hay que hacer el trayecto a pie. A la derecha, el talud del monte. A la izquierda, el vacío. ¿El camino está en la falda del monte? ¿Es dura la subida? Sí. Los moros pasarán forzosamente por ahí. No pueden pasar por otro sitio. No preocuparse, que no estamos enterrados. Y los del puente tampoco. Sin hablar de ti, ¿a quién se le hace aquí más caso? Al maestro. Tú, maestro, te vas con barca. Los demás como en Asturias, casa por casa, y a traer aquí todo lo que sirva para contener la violencia. ¿Hay alfite en el pueblo? Más que fusiles. Tú, barca. No te olvides de los pucheros. Si se les tapa con arcilla, sirven. Vamos abajo. Uno que vaya a buscar arcilla. No vaya Fermín. Que vayan dos más con el maestro. Para traer las cosas a las mujeres. Nosotros vamos a cargar los cacharros. Tenemos leche y fulminante. Dale, vamos. Un poco de silencio. No. ¿Robar? ¿Robar? Sí, pero no derecho. No, no es bastante fuerte. Estupendo. ¿Hay más? Sí, cuatro más. ¿Y este? Déjalo ahí. Vea por ellos y diré a todo Cristo que traiga todo lo que consiga. Esto es más fuerte que tu lata. No, pero es endeble, no resiste. Yo quiero hierro. Así tampoco sirve esto. Ah, un momento. Por el cristal, toma las garrafas. ¿Entonces quieres botellas? En Asturias las usábamos. Pero ahora tenemos cosas mejores que las botellas. No, botellas no. ¿A quién te sirve eso? Es mejor lo que tengo en mi casa. ¿Sirve eso? Pues, para Granada. Que le ponen hecha y asunto concluido. ¡Estupendo, colosal, formidable! ¿Y dónde ponemos la mecha? Ya tiene un agujero. ¿Ruedan bien las cajas de caudales? Hombre, regular. Si se les ponen ruedas, búscame un carro de mar. ¿Qué caracoles quieres que haga con todo esto? Cuando estallan son muy peligrosas. Ya lo utilizaremos, ya. Con tal que aquellos lleguen hasta donde están los aviones... ¿Capitán Schreiner? Sirvió usted en la escuadrilla de Ristófeno, ¿no es así? Sí. 22 aviones aliados. Oficiales. Necesitamos técnicos de verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no vuela?
Desde 1918. Diablo. ¿Cuánto tiempo cree usted que necesitará para estar en forma? Creo que un par de horas. Un par de horas. ¿Trabajaba usted en aviación? No. Últimamente trabajaba en unas minas. ¡Listo! Pensar que probablemente algunos de estos se han batido contra él en Verdún. ¿Vamos para las pruebas? Listo, vamos para allá. Si sigue así el hombre, se va a acabar aterrizando en el campo de tiro. ¿De qué partido es? Independiente, camarada. Siempre independiente. ¿Y tú, Muñoz? Socialista. Ante todo era pacifista. Por eso cuando bombardea solo baja siempre tanto. Es que te desinfecta el peligro. Vete a saber. Nosotros, sin la sección socialista, ya sabíamos que los moros ayudaban a Franco. Y entonces nos dijimos, ¿qué pensarán los obreros árabes de esto? Y en cuanto pude, me planté aquí. Yo vine porque me aburría. Los blancos están listos. Vamos para allá. No es perfecto el alemán. Vuela, no se puede decir más. Toma tierra. Al fin y al cabo, como los aparatos de turismo no sirven para nada en la guerra. Demasiado largo. Vuelve a darle. Perdóneme. Yo le dije, necesito 2 horas. He trabajado demasiado tiempo en las minas. He perdido vista. Luego hablaremos. Inútil. No quiero volver a ver más un avión. Hágame incorporar a las milicias. Se lo juego. Con esa puntería, muchacho, un voluntario es bueno para las milicias. Y no olvides que esto es tiro fijo. ¿Me permites? Anda. Esto todavía se hace. Thank you.
que entrar en la taberna. Porque... figúrate que nos preguntan dónde vais. Una vez fuera del pueblo son las líneas, seguro. No hicimos nada. Lo hicimos... nos hemos equivocado. No se fiarán. Nos detendrán. Los aviones mientras que... la taberna era nuestra hace 8 días. Está abierta. Acabamos de pasar por delante. Atiende. ¿Y cómo conocerán que somos nosotros? Yo digo café con gotas. Y contesta, no hay azúcar. Pronto habrá. Voy. Dos cafés. No hay azúcar. Entonces, café con gotas. Bueno. ¿No dijo pronto habrá? Ha dicho bueno. Quisiéramos decirte unas palabras. Bueno. Voy. Armado. Una miaja. El huerto está ahí detrás. ¿Dónde se pueden cruzar las líneas? La calle de donde vienes, ¿no? Bueno, a la izquierda. ¿Pero quién te manda aquí? Pablo Ender. Cuando llegas al final de la calle, vuelves y... gracias por haber venido. No hay de qué. No lo he hecho ni por tú ni por mí. ¿Dónde están los aviones? En el bosque. Adentro. En veredas como las de aquí. Pero más hondas, porque es un bosque de verdad. ¿Cómo es el campo? El campo. ¿De dónde salen volando? Sí. No es como este. Más estrecho. Así, así. Pero tiene a los soldados, trabaja que te trabaja. Van a ensancharlo. ¿Qué orientación? La del viento de levante. Así el bosque está al oeste del campo. ¿Estás bien seguro? Mesmamente. ¿Recuerdas la dirección del viento ayer? Norte. Parecía que fue a llover. Aquí también. Despegarán difícilmente. ¿Cuántos aviones? Yo, ¿comprendes? Yo he visto 6 de los pequeños. Otros que también los han visto dicen que hay más. Por lo menos otros tantos de los grandes. Dicen ellos, puede que sean más. ¿Por dónde los han visto? ¿Por Linares? ¿Navas? ¿Puerto Veleto? ¿Linas? Esto no es lo mío. Pero tú me llevas en tu aparato y yo te enseño dónde es. Derecho, derecho. ¿Has subido alguna vez en avión? No. No tendrás miedo. ¿Reconocerás el campo? Hace 28 años que vivo en el pueblo. Tú me enseñas la carretera de Zaragoza y yo te enseño el campo. Mesmamente. Anda. Ves a descansar, que bien lo necesitas.
Telefonea aviación, a guerra, donde sea, y pide coches para el despegue nocturno. Aquí no tenemos ni un mal faro. Con tal que ellos los tengan. ¡Callarse, pajarracos! ¿Y lo de ese? Parece ser que sabe dónde está el nuevo campo clandestino de los rebeldes. Entonces, ¿esta noche? Tú tomas el puesto de Marcelino como comisario político. Lo comunicaré en la reunión de mañana. ¿Sabe usted quién soy yo, comandante? Mi padre es uno de los jefes fascistas en mi país. Lo sé. Entonces... Toma tú el otro avión. Pero de noche, a pesar de todo, podemos atrevernos a dar el golpe. ¿Pero es que el campesino sabe de verdad dónde está el campo? Quizá. Pero dada la región, no hay error posible. El campo está por ahí. Nosotros, aquí. Ah, por eso nos impiden el acceso al puente. Bueno, de noche no pueden estar encima. Hay que atacar el campo primeramente, al amanecer. Si lo volamos, no pueden avisar más que a los del sur de Calamocha, al otro mundo. Nosotros estaremos ya sobre el puente. Después... ¡Comandante! ¿Qué hay? Ni un mal traste. Nada, ni en guerra, ni en ninguna parte. Y es la séptima vez que les han pedido hoy. Pero no por los mismos motivos. Y es indispensable. Volar el campo enemigo por sorpresa, si no se hace de noche, es una idiotez. ¿Y sin cazas? Esperemos que haya nubes. En cuanto a lo de los coches, tendremos que arreglarlo con los mismos pueblos. ¿Están listas las dos tripulaciones? ¿Solo dos? Ven. Ven y verás, comisario político. Este es el ratón volador que están reparando. Sí. Pero, ¿y la reserva? La reserva. Hace 6 meses que esperamos los motores. Entonces, esta noche, nada de cazas. Nada. No habrán vuelto de Madrid. Lo primero no son los cazas, sino los faros. Vámonos a buscar coches. El que derribamos ayer. Breda. Han refaccionado sus nuevos modelos. Fíjate en el mando de las ametralladoras. A pesar de todo, podemos con ellos. Patata. Soy el comandante del campo de aviación. Necesito coches. Debemos salir esta noche para el frente y no tengo faros para encuadrar el campo. No habrá más remedio que emplear faros de auto. Yo no tengo coches. El ministerio no tiene coches. Tú sí que tienes coches.
3 coches y 2 camionetas. Y necesitaba lo menos 12. Es cuestión de vida o muerte para los camaradas que luchan allá arriba. No debemos prestar los coches sin los choferes. Los choferes han trabajado hoy 15 horas. Nuestros mecánicos conducirán los coches. Vuestros choferes podrán roncar dentro. ¿A qué hora los necesitas? A las 3 lo más tarde. Quizá pudiésemos arreglarnos con esos coches y algunas hogueras. Nos romperíamos el alma con los naranjos. Se hará lo que se pueda. 3, te los prometo desde luego. Y si puede ser más, tenemos que asegurar el abastecimiento. Mira tú de componértela con los otros pueblos. ¡Aviación! Sí, te entiendo muy bien, pero prometer es prometer. Y no puedo. Como los otros, se hará lo que se pueda. 3 coches. 1. Sois los últimos que podemos ver. Se hará lo que se pueda. ¿Cuántos tenemos? De verdad, 5. Esperemos que haya más. ¿Quiénes son esos? Los voluntarios. ¿Voluntarios de qué? Para el abastecimiento. ¿Y las camionetas? Se han marchado al campo de la aviación para ayudar. Mientras él fuma tranquilamente. ¿Cuántos coches entran por el otro lado? Ya le he explicado al responsable cómo los han de colocar. Bien. Cuando el delegado pite, encenderán. Nos daremos un tortazo contra los naranjos. 12. Eso está bien. La salida a las 5. Diles a tus compañeros que no tengan miedo. Les pegaremos contra él.
entonces, comandante, para la orientación. No hay más control preciso que el de Teruel. Luego, la dirección será la carretera de Zaragoza hasta su pueblo. Después le sigo. Esperemos que reconocerá el terreno. Enseguida al puente. Ya será de día. Demasiado tarde para ellos. Las nubes. Vamos con el campo enseguida. Dentro de un momento tendremos sus cazas en las mismas narices. Nos tapan las nubes. Sí, parece que en Teruel no nos han visto. No han disparado. ¿Y el tío ese qué? Todavía no sabe dónde es. Si no se ve, ¿qué hará? Debe ser por aquí. Pica. Ahí, perro. Aquí no. Más lejos. Las nubes bajan.
Voy a descender a 200 metros. Si hay picos, nos romperemos la crisma. Dale, dale.
marcharse, que ya vendrán otras. Lleguemos planeando. Allí. El compañero dice que cayeron más arriba, en el monte. Más arriba solo queda Valdelinares. ¿Ya? Sí. ¿Tiros? El que estaba aquí antes era de la CNT. El 18 de julio telefoneó a Madrid y... Oiga, Valdelinares. Primero... Dijeron en el hospital de Mora. Nadie en el hospital del ayuntamiento. Nadie en el hospital de la escuela. Después Linares. Tampoco hay nadie. Ahora más arriba, en el monte. Pero han llamado a Mora pidiendo médicos para los aviadores heridos. Entonces... También este quiere ser aviador. Diga, Valdelinares, ahí está uno. Oiga, ¿eres tú, Pujol? ¿Quién ha muerto? ¿Los heridos? ¿Quiénes pueden andar? Sí, y en mulos. ¿Qué tal los cuidan? Hacen lo que puedan. Que se ponga el médico.
¿Podéis hacer angarillas con ramas y jergones? Llevaré las camillas que pueda. Empezad a bajar. Espero la ambulancia. Subirá hasta donde pueda. Sí. Bajad también los muertos. Gracias. Pasa, coge. Sí. Cuidado. Dámelo a mí. Cuidado. Coge tú de ahí, desapierta. Ya lo tengo. Venga. Salud. Yo no puedo faltar de aquí. Si pudiera ir, iría. ¿Para qué servirías? Hay que hacer algo útil. Pues yo voy. Yo también. No podrás con las camillas. Bastante tienes con sostenerte a ti mismo. Haré lo que pueda. Hay que hacer algo útil. ¿Qué puedes por un muerto? Darle las gracias. Ha herido en la cara, será mejor que no le dé. Si no había otra gallina en el pueblo. A pesar de ello. Yo también tengo mi hijo en el frente. Aquí estamos, los rivales de San García. ¿Qué hago para ayudarle? Habla con el médico. Thank you.
A ese no hay que darle de beber aunque lo pida. Lo mandó el médico. ¡Arriba! Entonces es usted quien derribó el caza. Ya no tendré ocasión de derribar más. No sabemos. La ambulancia está ahí bajo. Usted y yo, comandante, sí sabemos. Un balazo en el vientre son 3 horas, ¿no es así? Mire qué hora es. ¿Puede decir que me traigan el mono? Mira a ver el médico que te dé el mono. Tanto me da. Lo mismo hubiera podido enfermar y morirme en las minas. Mire usted, durante el combate, todos sacaron sus mascotas, como niños. Les miré. Dígales que no les desprecio. Se lo juego. Mi modo de mirarles les molestó. No es que los despreciara. Es que en aquel momento comprendí que era viejo. Los monos quedaron en el ayuntamiento. Está bien, gracias. ¿Qué necesitaba? Quizás se lo pueda proporcionar. Una pistola. Bien está lo que está bien. Pero más es inútil. Antes que la haya visto el médico. No antes que me haya visto el médico. ¿De dónde son los que no son de aquí? Uno alemán, otro francés. ¿Y él así? Español. ¿Y él así? Árabe. Hoy árabe.